Hello everybody, and welcome to the bilingual poetry reading. And I want to thank the Montclair State University and the Spanish and Latino Studies Department for sponsoring these readings. Also, I want to thank the Jefferson Market Library for sponsoring this reading. And last, I want to thank the Shelf Cultural Entertainment Platform for broadcasting and sponsoring this reading. Quiero agradecerle a la Universidad de Montclair y al Departamento de Español y Estudios Latinos por apoyar, por auspiciar estas lecturas. También quiero agradecerle al Jefferson Market, a la biblioteca de Jefferson Market en Nueva York y a la plataforma cultural y de entretenimiento The Shelf por apoyar estas lecturas. Y The Shelf está en este momento ya retransmitiendo las lecturas. Hoy tenemos a muchos poetas, pero ante todo quiero agradecerles a todos mis estudiantes por el trabajo que han hecho, que ha sido maravilloso y espectacular. Ellos serán los que lean los bios de los poetas. Vamos a leer en alfabético hora, en orden alfabético. I want to thank my students who did a great job. My students from the literary translation course. And they are the ones who did all these translations. They are the ones who are going to read the bio. I will disappear. I will just, be the one who changes the PowerPoint, but they are the ones who did the translation, and I want them to read the bio because they are the stars of this bilingual poetry readings. So thanks a lot. Okay, we are going to start with a Spanish poet, Carlos. Hold on, I have to look for it. Carlos Alcorta. I'm opening now. Okay. Sí. Hold on. Okay. Hola. I'm going to share it. Hold on. It takes a little long sometimes. Sorry. Here it goes. Everybody sees the sharing? Yes? Hold on. Yes. Okay. Yeah, sí. Carlos. Sí. Okay. So Corinne and Sol, can you read the bio? Corinne. Sol va a leer el payo. So, Sol. primero que nada, quiero agradecerle al señor Alcorta por toda su comunicación con nosotras durante el proceso de traducción y ha sido un placer traducir sus poemas y su trabajo. Muchas Ah, gracias. El placer ha sido mutuo, sorry. gracias. El señor Ah, pero Alcorta vamos a hablar de los packs. por favor. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros y poemas: Lusitania, 1988; Cuestiones Personales, 1997; Premio Alegría, José Hierro; Trama, 2003; ACCID Premio Ciudad de Salamanca; Corriente Subterránea, 2003; Premio Hermanos Argensola; Sutura, 2007; Sol de Resurrección, 2009; Premio José Luis Hidalgo y finalista del Premio Nacional de Poesía, Ejes Cardinales; Poemas Escogidos, 2014; Ahora es la Noche, 2015; Aflicción y Equilibrio, 2020; Fotosíntesis, 2020; y Acto de Presencia, Poesía Recopilada, 1986 a 2020. En el 2023, en prosa ha publicado Vistas y Panoramas, 2013, Casa sin Puertas, Opiniones y Reseñas sobre Poesía Cántabra Contemporánea, 2017,
el hilo más firme. Gracias. Carlos. Ah, leo yo. Vale. Sí. No sabía exactamente cómo iba. Bueno, el primer poema se titula Conversación y está basado en un cuadro de Matisse. Dice así: ha amanecido hace horas. La claridad que tiñe de azul la habitación desnuda se desplaza igual que un gasterópodo por el hueco de la ventana, con sumisión, sin jerarquía. Al otro lado de la pared, hojas de abedul cortan los holgados lienzos de un cielo rutinario, inofensivo. Perdón. El calor del hogar, las confianzas se hacen más íntimas, se afirman en palabras, en gestos, en silencios, porque flotan como burbujas ingrávidas pasiones enfrentadas, contradictorias. A la verdad se puede llegar por diferentes caminos. Muchos hablan del sendero que prescribe la indeterminación como el de máxima complejidad por sus innumerables laberintos. Tú te has aventurado con él con prudencia no exenta de entusiasmo y encontraste en sus sofismas buenos argumentos para apartarlo de tus preferencias. La mente se detiene, reflexiona. Es carbón apagado, como decía Shelley. Pero nadie es más sordo que quien no quiere oír. Privarse de un sentido es otra forma de ver el mundo, de reconocerse en lo imperfecto. El segundo poema es Pensamientos escondidos. Parece regresar del reverso del mundo. Está sentado en una posición majestuosa, circunspecto, igual que Lincoln o un Menéndez Pelayo sin gaviotas en la cabeza. Lo veo con los ojos de la imaginación porque mis párpados están cerrados. Mira hacia el infinito como si por un momento albergara la idea de incorporarse y caminar por un espacio vacío, por ese terreno invisible, lo supone alfombrado por hierba joven que media entre ambos. No presenta un aspecto. Su eventual presencia se concreta en mi firme deseo de verlo de nuevo. Guarda un infranqueable y misterioso mutismo, pero quizá ha vuelto para revelarme el despacho que certifica la muerte de un hermano o el traslado de cárcel de su padre, como si fuera un adivino o un caquigagua deslenguado. Teme que se olvide. Quiere recordarme lo que me dijo tantas veces, que un ser humano sin principios carece de valor. Es un espantapájaros. Él ha llegado ya a ese punto en el que no le importan la conducta y los actos de nadie salvo la de sus hijos. Por eso, aunque traspasa paredes y su aliento no apaga las velas, son para mí sus convicciones la verdadera palabra de Dios, la que conserva viva la memoria de un hombre. Listo. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias, Corinne. Gracias, Sol. Thank you, Carlos. Thank you, Corinne. Thank you, You're welcome. Sol. Okay. And the next poet is Lola Andres. Give me a minute. Okay, Lola Andres. I'm going to do share now. Yeah. Okay. Okay, Vanessa or Carmen, can you read the bio? Yes, hi, hello, good afternoon, everybody. Thank you so much, Ms. Andres, for letting us translate your poem and for giving us the feedback. We appreciate it tremendously. Would you like me to read it in Spanish, señora? No, tú léelo en español y yo lo enseño en inglés. Okay. Lo leo en español, dice. Sí, léalo en español. Okay, está bien. Entonces lo voy a buscar. Ay. Déjame. Okay, ¿dónde está? Muy bien. Lola Andrés, 1961, Valencia, licenciada en filología, ha recibido premios como el Alfons, el Magnamín,
de poesía en Valencia, o en Gerardo Diego de la Diputación de Soria, tiene publicados los siguientes libros de poemas: Moléculas y Astro, Jokes de Jung, perdón. Tranquila. Materia, Cielo Líquido, Travesía, la tercera edición junto al pintor Pérez Salinas, 2021, de uno, Llámala en prensa, y las plaquetes a pendiente del aire junto a Eva Giornó, Poems Catalec y Exposición Anglès de Bild en el Centro del Carmen de Valencia con las pintoras Carolina Ferrer y Encarna Sepúlveda, Cómo sucede Brecha y O Yo de Hueso. Ha traducido del catalán al castellano a poetas como Joan Navarro, Teresa Pascual, a Jaume Pérez Montaner, Begoña Pozzo o Josep Checa. También ha traducido del alemán al catalán, junto a Anacleto Ferrer, la poesía de Hannah Arendt y Matria de Rose Alsander. Poemas suyos han aparecido en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido incluida en diversas antologías. Ha formado parte de proyectos interdisciplinarios: poesía, música, danza y pintura. Y actualmente dirige la colección Marte de Poesía, la editorial Contrabando. Muchísimas gracias. leo los poemas, ¿no es eso, Marta? Sí, Bueno, tú quiero sí, tú que agradecer. español y aquí Sí. están en dos. Bueno, quiero agradecerles, claro, a las estudiantes el trabajo tan maravilloso que habéis hecho. Es un placer para mí estar, sobre todo, bueno, con todos, pero con vosotras muy especialmente. Bien, el primer poema, este Cielo Líquido, de hace ya bastante tiempo y dice así: Sin luz en las esquinas, la extensión verde-azul solidifica, hay noche, la blandura y el celo, no hay materia. Y si ya no hay verdad que nos confunda, ¿cómo restituir el fondo de los párpados? Este segundo poema son poemas breves, como veis. Pertenece a Travesía, una de las partes del libro. Soy la respiración, nada más. La conciencia no sirve. Respiro adentro solo aire. El aire no se ve, es un acontecer, no son sino soy la intuición. ¿Cómo intuir una vida no vista, no oída? Gracias, Lola. A vosotras. José María Castrillón es el. Espere que lo busco. Aquí está. José María Castrillón. Muy bien. Y espere, share. Ok. Muy bien. José María Castrillón lo hizo Tomás. Tomás, ¿puedes leer la nota bio? Tomás, lo vi por ahí. Tomás. Bueno, la leo yo por si acaso. Obviamente no sé, no. Sí, está ahí, pero no se le oye. Ok. José María Castrillón, Avilés, Spain, 1966. He holds a PhD in Spanish Philology by the University of Oviedo. He has published the following books of poetry: La sonrisa de un delfín, 1991, Animal de compañía, 1998, Aún por recorrer, 2004.
La vieja munición, 2005. El círculo y la piedra, 2006. Gramos, 2010. Y formas de saber que sigues vivo, is an anthology that covers from 1991 to 2020. He's also the author of the next anthology, Subir al Origen, antología comentada de la poesía occidental no hispánica, 1800-1944. It came out in 2018. He belongs to the, he's the editor of the literary journal Nómada and also of the literary journal Solaria. As a professor and literary critic, he is also a literary critic and he has written several publications about the poets Antonio Gamoneda and José Manuel Arango, among others. Thank you, José. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, muchísimas gracias por la traducción. Tomás, muchísimas gracias. Y lo que voy a hacer es leer los dos poemas breves. Creo que el primero es Dolor, en inglés Pain, y es un poema que yo, en el que yo quise hablar del dolor con el menor número de palabras posible. Y dice así, Dolor. Pain, como en un reloj de arena, es algo que cede dentro. Son las paredes que se van quedando al aire unas frente a otras, y palabras repetidas, desnudas, ya para siempre convocándose a sí mismas. El segundo poemita, también muy breve, que se titula By Morning, de mañana. No deja de ser una especie de albada provenzal, ¿no? Una invitación más gozosa que en el poema anterior, ¿verdad? Dice así: vengan a la harina de la luz las manos que deseen dibujar el apetito de sus sueños en mi espalda. Y eso es Gracias. todo. Muchísimas gracias a todos. Thank you. The next poet is the Mexican poet Rocío Cerón. La siguiente poeta es la poeta mexicana Rocío Cerón. Perdonen, no veía los. Ok. Muy bien. Screen. Muy bien. Nancy o Cristina, can you read the bio? ¿Pueden leer el bio? Nancy. Nancy Martínez. Nancy. Nancy, no te oímos. Nancy, ¿me oyes? Ok. ¿Y Cristina? Cristina, ¿me oyes? Sí. Ok, ¿puedes leer el bio entonces? Un momentico, por favor. Muy bien. Cristina, ¿quieres que lo lea yo? Sí, por favor, que no encuentro la traducción. Okay. Rocío Cerón is a writer, poet, essayist, and a Mexican editor. She is the editor of the literary journal, I'm sorry, the editor of the publications Trece Ediciones, Cubo Editorial, and since 2004, she's the editor-in-chief of Ediciones El Villar de Lucrecia. She founded Motín Poeta,
is a collective of artistic projects, interdisciplinary artistic projects. Also, she got a grant from Jóvenes Creadores del Fonca. She also received the following award: Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen in 2000. She also has been in several anthologies. She also published Imperio, Empire, Tiento, Diorama, Nudo, Vortex, among others. In 2005, she won el C American Writers Award. She also received the Best Translator Book Award in 2015 in the United States. Thank you, Rocío. Gracias, Rocío. Ok, hola, muchísimas gracias. Gracias a Nancy y a Cristina por esa traducción y sobre todo también a Nuria, a Marta por este espacio que se agradece siempre de difusión de la poesía. Voy a leer 1307, que es este poema que pertenece a 5 movimientos en un gesto de aire del libro Nudo Vortex. 1307. El contorno de la espalda, la llama de las sombras donde se guarda una caricia. Cuerpo con memoria, con cada dedo, sentidos del otro en cuerpo ajeno, el contorno relata la curvatura propia. Enunciar desde la proximidad la nomenclatura del deseo. Canciones, murmullos, los senderos que establecen entre las grietas de las corvas, hendiduras de tiempo, inclinación gestual donde se precipita la muerte. Huecos, musculatura, grasa en cráteres entre los huesos y la nervadura sanguínea que se niega a hablar. Sílabas etéreas, susurro, el sonido, torcedura de cada pliegue. Trece cincuenta y tres. La irregularidad de la postura, los pesos del cuerpo se acomodan dependiendo de la vulnerabilidad. Cada herida sopesa y extiende un aura, contrapesos. La sensibilidad del ombligo, el recuerdo del vientre, la acuosidad de la palabra madre. Los pesos restituyen el fracaso de la mente. En silencio se acomodan pliegues, hendiduras, estancias. Rebalse. Granito y tabaco sobresalen, paisaje, manos anudan en el aire una sonata. Cuando el viaje instituye el horizonte, el tiempo gravita sobre el ojo. Liquen, mata de arbustos, desierto donde se agrietan los labios, por no decir tu nombre. Gracias, gracias. La siguiente es Sonia Chocron, de Venezuela. Déjenme ver dónde la puse. Sonia Chocón. Okay. Daniela y o Yanara, y pueden leer el bio. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? buenas Muchas tardes. Gracias. Un placer, como le dije Hola, a Tania, Dani. Leer los poemas de ella. Y aquí está su biografía. Poeta y narradora, guionista, publicada por editoriales como Alfaguara, Bruguera, Monte Ávila Editores. En 1988 llega por concurso al taller El Argumento de Ficción de Gabriel García Márquez en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. De allí viaja a México invitada por el Premio Nobel para fundar el escritorio cinematográfico Gabriel García Márquez, donde coescribe guiones para la televisión y el cine. Ha publicado poesía como Carne de Identidad, Hermana Pequeña, Bruxa, Mary Poppins y otros poemas.
Fede Errantes, 17 poetas del mundo, La Buena Hora, Púrpura, Toledana, Narrativa, La Dama Oscura, Sábanas Negras, Las Mujeres de Houdini, Usted, La Virgen del Baño Turco y otros cuentos falaces y falsas apariencias. Su trabajo le ha merecido premios y reconocimientos. Aparece en antologías poéticas, narrativas y críticas. Publicada, traducida en revistas académicas, poesía y narrativa especializadas en literatura. Ok, ahora en inglés. Ok. Un segundito. ¿Quieres que lo haga yo, Daniela? ¿En inglés? Aquí lo tengo. Ah, muy bien. Poet and storyteller, screenwriter, published by publishers such as Alfaguara, Bruguera, Monte Ávila Editores. In 1988, she won a competition to attend Gabriel García Márquez workshop, The Fiction Plot, at the San Antonio de los Baños Film School in Cuba. From there, she traveled to Mexico, invited by the Nobel Prize winner to found the Gabriel García Márquez Cinematographic, where she co-wrote scripts for television and cinema. She has published poetry such as Carnet de Identidad, Hermana Pequeña, Bruxa, Mary Poppins y otros poemas, Fede Errantes, 17 Poetas del Mundo, La Buena Hora, Púrpura, Toledana, The Fiction, La Dama Oscura, Sábanas Negras, Las Mujeres de Houdini, y Usted, la Virgen del Baño Turco y otros cuentos falaces, falsas apariencias. Her work has earned her awards and recognition. She appears in poetic, narrative, and critical anthologies, published and translated in academic journals, poetry and narrative, specialized in literature. Good. Thank you. Okay. Hola, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Vale, gracias Marta. Me siento muy honrada y muy agradecida de estar aquí con ustedes y muy agradecida con Daniela por su generosa paciencia y generosa traducción. Voy con un primer poema de mis libros más recientes, de Hermana Pequeña, en plena pandemia 2020. El poema se llama Final Abierto. Así son las consecuencias naturales de las cosas. Llueve un torrente jactancioso y escampa con humildad. Corren las gacelas voladoras, aterrizan en la quietud. Se poda la belleza de una rosa, pero renace satisfecha en primavera. Se ama y se olvida. Sin embargo, yo, que suelo andar por las orillas de lo fáctico, que desobedezco leyes y usos y destinos, que no me conformo con el curso propio de los hechos, siempre que te deseo, es todavía. Okay. Y este segundo poema, más cortito, del libro más reciente, que es del 2023, que se llama Carnet de Identidad. No, es el deseo. Yo el tengo deseo. Aquí el deseo. El libro se llama Carnet de Identidad. Ah, perdón. A ese libro pertenece este poema, El Deseo. Disculpa. Y sí, no hay problema. Entiéndase bien, quienes padecen la misma gana se allegan como el escualo a la sangre. Intercambian antiguas semejanzas, sabores, sin sabores, aunque a veces uno se almuerce al otro. En ese banquete desnudo, ¿quién sabrá distinguir el final del principio o del nudo? ¿O quién es el comensal y quién el manjar crudo? Gracias. Gracias a ustedes. El siguiente, or the next one is Dana Delibobby. I'm going to open it now. There is close your mics, please. Cierren los micros, por favor. Apáguenlos. Gracias.
Okay. Carla, do you want to read the bio? Carla or Giselle? Giselle? Okay, I'll read it. Dana Delaby is poet, essayist, and translator with a lot of experience in communication and publicity. Her work has appeared in After the Art, Apple Valley Review, Bluestein, The Confluence, Ezra, Translation, Linden Avenue, Moria, Noon, Presence, and other journals. Delibobi is a translator and also an essayist. Her essays books are A Sweet Hunter, The Complete Poems of Santa Teresa of Avila, that it was just published. Thank you, Dana. Hola, hola a todos y thank you so much. Y muchas gracias a Marta y Nuria, también a Carla y Gisela y todos los traductores y todos los poetas. Es un placer. Voy a leer en inglés dos poemas cortos de la vida cotidiana. Ariadne, una figura de mitología, y Habit, el hábito. Y hay traducciones muy buenas, están en la presentación. I'm going to read two poems in English. One poem is called Ariadne, which is from a figure from Greek mythology, and the other is called Habit. And I'll read them in English. And hold on while I make the screen bigger so I can read it. Ariadne. Today, I folded the white comforter while the breeze lifted that baby bent window shade you wrestle with every time you close it. And I thought, science says we are never more than 3 feet away from a spider. And I have tested this on our curtain rods in a long-term study. A whistling kettle can call me down the long labyrinth. Because water and heat are best of all things. But what prepares a woman to care about dust on the tines of a ceiling fan when only the silvered goddess can fully remove it? Something keeps clanking on its chain, tangling my yarn behind me. The next poem is called Habit. This is a prose poem, by the way. I soak a cloth in lemon oil and shine the old octagonal table, the one with the cigarette burns. This is today's project because our children are finishing high school and leaving. The robins that have made their nest atop the downspout wouldn't dream of feathering it once the hatchlings go. Futility is a human habit like smoking. I still crave tobacco enough to taste it in my mouth. My mouth, where my voice always dies away when I want to ask you for a kiss. You and I, we're not birds. Muchas gracias. Gracias a ti, Dana. El siguiente poeta es Jordi 12. Un momentito que hago el share. Okay. Muy bien. Por Okay. favor, Teo o Coral, ¿quieren leer el bio? Sí, lo voy a leer yo. Primeramente, muchas gracias al señor Jordi 12, que ayudó mucho y también dio correcciones y opiniones sobre cómo se debió hacer la traducción. Voy a empezar. Jordi 12 was born in 1967 in Gijón, Spain. He holds a PhD in comparative literature from the University of Sheffield in Great Britain. He was a reader in Spanish at the University of Oxford, as well as an editor of Letras Libres magazine from 2001 to 2004.
and the head of the Spanish department at the University of Oxford from 1997 to the year 2000. He had a thesis on the influence of English Romanticism on contemporary Spanish poetry, with the basis of his essay being Imán y Desafío, which won also a prize in the Ensayo Casade America Peninsula in 2005. Among his books of poems are Nada Se Pierde, Poemas Escondidos, and the next one I'm going to mention won Best Poetry Book of their year by the magazine El Cultural. The titles are No Estábamos Allí, which was written in or published in 2016, and Maestro de Distancias, which was in 2022. His books have been translated into English, Italian, German, Romanian, and Arabic. In prose, he has published the books of notes and aphorisms, Hormigas Blancas, which is White Ants, written in 2005. Perros en la Playa, which is beaches on Dogs on the Beach, published in 2011. And Todo Esto Será Tuyo, in 2021. Is Thank you. Dejémoslo ya, sí, es muy largo. Jordi, puedes empezar. Sí, muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Es un placer ver a tantos poetas amigos y admirados y leídos. Muchísimas gracias a Teófila Peña y a Coral Blanco por sus traducciones. Efectivamente, como sé algo de inglés, pues también me permití el lujo de opinar un poquito. También explicar el sentido de algunas referencias, ¿no? Voy a leer dos poemas. El primero se escribió poco después de la pandemia y tiene que ver con la desaparición de cierta gente en nuestra vida, y se me ocurrió que la muerte de alguien cercano, de alguien que forma parte de nuestra vida, es como si de repente un espacio desapareciera, ¿no?, de la casa de la vida. Uh-huh. Y en la casa, de pronto, hay una habitación que falta, que nadie encontrará porque no existe, aunque ayer mismo estaba ahí, y su puerta se abría sin cautelas con el aire de los automatismos. Entrábamos y salíamos así de fácil. El ritual de los encuentros era un modo de hacernos más veraces como viejos actores. Ahora buscamos esa habitación en sueños, en el recuerdo infiel, pero no está. La niebla la borró de este mundo y cuelga en el vacío de sí misma. Nos descuidamos un instante y no está. Cayó muy lejos, al otro lado de esta voz. Entrábamos y salíamos sin darnos cuenta del peligro. De pronto, entre nosotros, la muerte se movió a placer, sin señal de advertencias, sin huella de la Torah. Casa tomada. Y el segundo se titula La visita, y no es más que la visita al estudio de un pintor amigo, de un pintor vecino, Javier Pagola, que tiene su estudio justo debajo, realmente a 50 metros de mi casa, y es un estudio que me impresionó. Siempre me han impresionado los estudios de pintores y siempre los he envidiado, porque son espacios proteicos y llenos de materia y llenos de vida. En el estudio del pintor, los lienzos se amontonan entre moldes de yeso y botes de agua sucia, plumas, pinceles, tubos a medio usar sobre el tablero, churretes de color que la madera ha hecho suya. Me gusta este desorden que no querría en casa. Me gusta esta variante de jardín seco, petrificado, que unas manos mentales van haciendo crecer a los pies del volcán. No me impacta el despojo, sino el autodominio. Y aquí en medio, de repente, la flor
la retama. El pintor no la muestra a la primera, la esconde incluso. De este modo se cultiva el misterio, se lo prepara para la cosecha del mirar de los otros. Solo entonces, cuando estamos por irnos, o fallan las palabras, surge el asombro. Un desnudo feroz, el hollín del dibujo vaciando sus alrededores. Es la quitina del grafito, el brillo negro de los sexos que se arquean con impudor forzado. La tilde, apenas, de una grieta, que es un sendero hacia la tierra de los justos. Y esto es un tono. Moldes sin nombre, lienzos superpuestos, y ahora de pronto en pie sobre la mesa el rayo de la gracia. Como el exceso sale del adentro y lleva incorporada su filigrana, su oscura liviandad. Así la flor de la retama, la lenta, la olorosa. Así el enigma cultivado. No te vayas aún. Gracias, thank you, Jordi. Gracias. Y the next poet is the American poet Joseph Donahue. Beatriz or Cassie, do you want to read the bio? Yes, I will do it. Mr. Donahue, thank you for sharing your poem with us. Allow me to read the bio now. Joseph Donahue was born in Texas in 1954, is a poet, critic, and editor. He studied his doctorate at the University of Columbia. At the present time, he teaches English at Duke University. Thank you. Gracias. Joseph. Okay. Hello, everyone. Thank you so much for being here. The first poem, shall I start to read? Yes, please. Okay. The first poem is called The Heavenly Tree. Christian zealots, wild once in this forest, trashed this house, their homeschool, smearing crosses on every wall, hallway, bathroom, closet. Coat after coat of seafoam green and teal was called on to obscure those fervent fire engine red axes of mortal agony. The heavenly tree was drenched in red, branches casting at yard's edge a devouring shadow with all the depth of a dark rum, one distilled on mountains above the cloud line. And the second poem. I'm sorry to interrupt, but before you continue, Professor, you forgot to share the translation. Ah, shoot, I'm sorry. No compartí, no, pero ¿cómo no compartí? Sí. Sorry about that. I thought I was sharing for some. Did you see it now? Yeah. Yes, we can see it. Sorry about that. No problem. So, should I read this one? Yes, sorry. Okay, this is from a series called Qualified Assurances. Make sure I get. Long after science said your friend's dead, you talk with him. Long after night hides the horizon, the edge is still out there. Long after discretion saved your esteem, you did what you did. Long after memory drifts away, your voice is inside me. Long after none of this exists, stones flare on a field. Long after love turned catastrophic, you wept untouched. Long after therapy concludes, knives, ropes, gasoline, and spectacle. Long after you take your son to the airport, the sky is silver and vast. Long after the sadness, light shone from the face of the bride. Long after an accounting was requested, you submit nothing. Long after its truth seeps through, the sun is denied by clouds. Long after the head rolled free, it chatted on in the dust. Long after the dog stopped barking, a black curtain is pulled.
long after the first shiver, the second, then the last. Long after propriety said stop, here you are. Long after grace found no medium, beneficence. Long after the sower's seeds fell on stone, a blossoming. Long after the memo of rebuke, white sky pours into heaven. Long after the illusion of Eden, the beauty of being. Long after hell froze over, your soul burns there. Long after espousals leap from your lips, doubt insists. Long after cancellations of services, the dunning. Long after the tooth fissured, the gnawing went on. Long after the best had been, hope for more is a torment. Long after claims proved ludicrous, you say you have proof. Long after your indifference, you are made king. Long after the eloquence, the vote went sideways. Long after common sense said, for God's sake, here you are. Long after ancestors failed, the descendants succumb. Long after historians, none could say what happened. Long after flights were canceled, I dreamed of meeting you. Long after duration dissolves, the now of death. Long after the check was lost, the check was found. Long after the upside down, the right side up. Long after the infatuation, the random encounter. Long after the tide withdrew, the rocks were shining. Long after the unasked question, the cascade of sorrows. Long after red was favored, ochre took over. Long after the gift, the wrapping in shining shreds. Thank you. Thank you. I'm sorry about what happened. This is the first poem that he read. Este es el primer poema que leyó y que me disculpen, no creí que estaban viéndolo. Y, el árbol celestial, okay? Thank you, Joseph. Thank you all. The next poet, la siguiente poeta es Goya Gutiérrez de España. Pero sí me voy a asegurar que... Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Todos ven el PowerPoint? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, yo quería deciros, pues eso, buenas tardes. Gracias, Marta. Gracias a las traductoras. Y encantada de estar aquí con vosotras y vosotras. Y Goya Gutiérrez, que no ponen quién lo hizo, creo que fue Tomás, que no puso nunca. Ok, yo voy a leer el bio. Goya Gutiérrez is from Covalafuente, Zaragoza, Spain, 1954. She lives in Barcelona from 1968 to 1999. And now she lives in Castelldefels, Barcelona. She's a poet and writer. She holds a BA in literary Spanish literature by the University Central de Barcelona. She's co-editor and directs the literary journal Alega, which comes out both in paper and also in digital. She's the member of ASEC, the Writer Association of Catalonia. She has published the following poetry books: De Mares y Espumas, La Mano en el Cajón, La Mirada y el Viaje, Emboscal, El Cantor de los Amantes, Ánforas, Hacia lo Abierto, Grietas de Luz y A Pesar de la Niebla, Pozos, Pródigos, and The Noble, Seres Circulares. Thank you, Goya, for being here. Gracias, Goya, por estar acá. Gracias. Bueno,
El primer poema que aparece aquí. Yo quería leer el otro primero porque este es el primero es más triste y este es más Si alegre. quieres, si quieres leer el primer, entonces. Sí, el otro. Bueno, dice, retrocedió el camino, presa de la nostalgia, y se encontró la casa que creía humeante, extinta, no habitada, silenciosa como un animal sordo, con los muebles y libros, los objetos traspasados de tiempo, heridos por la luz, que un día diera forma visible a unos trazos de vida. Vive. Pon en un jarrón de agua, como un ramo de rosas exquisito, tu alegría de hoy. Rompe las verjas que han crecido en tus ojos, porque el dolor está encerrado en este día, en el desván de tu memoria, y de momento no comerá en tu plato, ni impedirá que ofrezcas esta estrella de letras palpitantes que has horneado adentro para quien quiera disfrutar de su luz. Gracias. Gracias, thank you, Goya. Okay, the next poet is the American poet Janet Kaplan. Okay, hold on. Hold on. There is Kim. No quiere abrirse, perdónenme, no quiere abrirse. Okay. Ahí va. Muy bien. ¿Y quién hizo? Creo que fue Daniela. ¿Quieres leer el bio? Quiero que lo lea en español o en inglés. Está en español, entonces léelo en inglés, porque lo tenemos en okay. español. Okay. Janet Kaplan's poetry books are Ecotones, shortlisted for the Sexton Prize and published by the Black Spring Press Group, London. Dream Life of a Philanthropist, 2011, Sandin Prize winner from the University of Notre Dame, France. The Glacier's Country, 2003, Poets Out Loud Prize winner from the Fordham University Press. And The Ground Note, 1998, Alice James Books. She is a recipient of grants from the New York Foundation of the, from the New York Foundation for the Arts and the Bronx Council on the Arts, and has had work published in numerous literary journals and anthologies. She has served as poet in residency at Fordham University and was a member of the creative writing faculty at Hofstra University, where she edited the digital literary magazine AMP. Okay, She's thank you. Okay. mejor parar ahí. Thank you. Es que okay. es muy largo. Mm-hmm. Janet. Sí, gracias. Gracias, Yanara Burgos, Marta, Nuria. Mi corazón es para ustedes. I don't see the English on the screen, so I'm going to read, you know, from my my book here. Okay. The first poem is Monster. Here in my colander, as I wash the ripe strawberries I bought on Broadway, is a green berry, a monster. It is entirely green. The stem, leaves, the berry itself, small and green. The seeds that coat it are slightly darker than the green of the berry. Looked at head on,
It's a green sun, emitting green petal rays, and it's hard, has the hardness of something born too soon, something born dead and put in a jar. What's frightening about this berry is what frightened me about the baby they passed around in ninth grade, sealed like preserves in syrup. How it looked at once alien and familiar, how it almost looked like something you might have held on to and called yours. Once near 92nd Street, I saw a woman with a one-year-old in her arm. The woman was swaying as though she might faint, as though she were a stick of margarine melting in a pan. She smiled the way someone on heroin smiles before they nod off, and she was nodding off. But just before the child slipped like a carton of eggs, she jerked awake. In her other hand, she held a cucumber, its green peel shiny with wax, a few bites gone. I saw her try to fit it in the baby's mouth, but the baby patted it as if it were a doll whose hair needed smoothing. The baby looked happy, as babies look before they're old enough to know anything's wrong, when a drugged mother, about to fall asleep in the middle of Broadway, with you in her arms, is the definition of mother. What do they know? If the sun is green, then it's green, and that's fine. If they're born dead and put in a jar, clearly, this is how life was meant to be. Okay. No más? Oh, sí, okay. Yeah, después del sacrificio. Gracias. After the sacrifice. And afterwards, the sea befriended us, gave away its fish. It drank its own deep cup and did not pour the fishers down its icy throat. It always went like this. The architect of grasses raised our corn to the stars. The three-headed dogs howled at the watchmen, but sent us no fevers. A woman furious with death might lift her eyes at night. The sky would hurl no fires at her breast, but hold its meteors clenched within its fist. Always afterwards, and until the peace gave way, between the human and her shadow, a kind of truce was made. Thank Gracias. You. Gracias, Janet. El siguiente poeta es el poeta americano de padres brasileños, Johnny Lawrence. Bueno, Johnny Lawrence, he had a PhD from the University of Texas. He is currently a professor at Montclair State University, which is our university. He is a poet, a scholar, a translator, and a literary critic. And he is renowned. He's gotten prizes and notoriety. Okay, sorry, just a minute. I'm sorry, I jump over Heller. Johnny will read first, but Heller should be, sorry, Heller, you will read next, okay? Perdonen por la interrupción, es que me salté a un poeta sin darme cuenta. Okay, pueden seguir, perdónenme. Ya terminé, I finished. Ah, okay. Hold on. Okay. Sure. I'll go ahead and read. Yes, sorry, Johnny. Yes. No problem. Thank you for the invitation, and thank you to the translators so much. It's so much fun to see work in another language and become sort of new and familiar at the same time. No, thank you. My Spanish is portuñol, mas muito obrigado. É um prazer, muito prazer ser. Parte desse evento tão lindo, tão importante. Obrigado. Thank you. This poem is called Poem for Michael Kay.
And it's a poem about dealing with a friend who is about to die. Toward what dim city are you walking? Are there signs that mark the roads you took? I remember the married women who traded happiness for your kisses. Where were the women when your bed was a shipwreck? There's a little room left on your pillow for laughter. I never wanted to write this letter. Wait for me beneath the maple, beneath your flag of fire. An awful flower unfolded in the night. A fish is caught in nets of wrinkled water. Nothing is alive that is not waking. Nothing is alive that does not wander. I am close to the pit of the plum. Which of us now is more alone? Michael, this poem is the rose in my throat. Toward what dim city are you walking? Have all the roads vanished but one? The next poem is Prayer to San Lázaro de Monsanto. And I should just say there is no such saint. This is a poem born of my frustration of living in a New Jersey suburb in which everyone sprays poison on their lawns and everyone thinks that that's okay. Dice que obviamente no existe el santo San Lázaro de Monsanto, pero que este poema nace de una frustración de vivir en New Jersey y que todo el mundo echa fumigar, ¿no? Todo. Mm-hmm. Gracias, Johnny. Thank you. Bless my garden. Bless my lawn. Bless the long spears of onion grass. Bless the starred orbs of dandelion. Bless me, San Lázaro de Monsanto. Bless the exiled monarch. Bless the mason bee. Bless the milkweed. Bless the weeds of my mind. Intercede on my behalf, Saint Bear. Bless my throat. Bless my brow with a rancid kiss. Bless my baby's slender spine. Bless the mother's milk. Undress our nights of crickets. Comb the pearls from the earth. Thank you, everyone. Gracias, Johnny. Thank you, Johnny. And now we are gonna go to the American poet, Heller. Heller Levinson. Sorry, Heller, that I jumped. Okay, no problem. Hold on just a minute. Okay. Muy buenas tardes. Gracias al señor Heller por darnos la oportunidad de traducir sus poemas a mí y a Coral. El señor Heller Levinson es un poeta y escritor de ficción. Léelo en inglés porque tenemos el español. Léelo en inglés, okay. Si puedes. El señor Heller, I'm sorry, in English. Mr. Heller Levinson resides in the Lower Hudson Valley of New York. Most recent books, Query, Kabuto, Shift Gristle, Black Widow Press, The Abyssal Recitations, Concrete, Miss Press, Lure won the 2022 Big Honor Poetry Book Award. Babylon Ash of Spring 2024 will be published. Muy bien. Thank you, Heller. Thank you. Okay, thanks for having me here. The first poem is called Call, and it's part of a Revelation quartet that's in Shift Gristle. And it's the beginning is from the Sanskrit, call is
to invite. It's an invitation. So it would be the beginning of, you know, experience as we know it. So I'll just read it now. Call. Lure cast. Vapor wreath. Thirst trowel. Not call as a naming, but as that which is yet to appear. To appear as summons. Dream soft. Crest ripple. Attire pulmonic. Leaven pour. Bell throb titillate. Trilling nebulous troughs. Latchless. The lariat slings. Gleam would be the last part of the quartet where the manifestation is wreathed in the marvelous, just the beauty of birth. Gleam, shimmer, spray, preternatural, flare, swell up, apertural fume, vent breeze. Appearances, apparatus, tools of come forth, the letting, persuasive in its outlook, its craft. Thank you for having me. Thank you, Heller. Thank you for your reading. The next poet is the Mexican-Argentinian poet Sandra Lorenzano. La siguiente poeta es la poeta argentina-mexicana Sandra Lorenzano. Un minuto que intento. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por esta invitación, por organizar estas lecturas maravillosas siempre que nos permiten conocer a tantas y tantos colegas talentosos. Y me siento muy honrada y muy feliz. Estoy en un lugar complicado por el internet, espero que todo funcione bien, y tú me dices cuando tenga que leer, por favor. Quiero agradecer a las traductoras maravillosas que realmente han hecho un trabajo precioso, que son Beatriz Gamarra y Casey Rinker. Muchísimas gracias a ellas dos. Me siento muy, muy feliz con el trabajo que hicieron. Hermoso. Gracias. Beatriz o Gamara, ¿quieren leer el bio? Sí, yo voy a leer. Y tengo aquí un slide más actualizada que este, que I've corrected some stuff. Okay. So I'll read this in English. Okay. Sandra Lorenzano was born in 1960 in Buenos Aires, Argentina. She is a narrator, a poet, and essayist. In 1976, she fled to Mexico when she was 16 years old due to the Argentinian dictatorship. She got her undergraduate, master's, and doctorate of letters in the National Autonomous University of Mexico. And her most recent books are Abismos Quise Decir, which won the Clemencia Isaura Poetry Prize in 2023, and Herida Fectuna, which won the Premio Magala de Ensayo in 2023 as well. Gracias, Cassandra. Thank you, Cassandra. Sandra, you can start reading. Muchas gracias y gracias, Cassandra. Asomo se llama este primer poema y tiene un epígrafe de la gran poeta argentina María Negroni que dice: tanto esfuerzo para llegar a esa lengua donde alguna vez fuimos niños de aladas palabras. Y llegó septiembre con olor a verde, con risas tibias, con las pieles ansiosas de pieles, aunque me digan que acá pronto será otoño. ¿A quién se le ocurre cambiar el orden de los factores? Perdida cae la lengua desalada, salada, sin ramas que paren el golpe, sin toldo, la piel dura, trufó. Un niño va cayendo y ríe. Hoy me mordí los labios en sueños
Amanezco con sangre en la boca. Nada atajó la caída. Palabras rojas, incipientes asomos de sur. Y el segundo se llama Mapas, Mapas 2, porque hay un Mapas 1 en el libro este, Abismos, quise decir, y tiene un epígrafe que dice, como en las trazas de un cuerpo quemado, el mapa produce territorio. Y es de la poeta venezolana que vive en Estados Unidos, María Auxiliadora Álvarez. Mapas, me dicen. Ciudades, pueblos, calles, cartas marinas, continentes apenas imaginados, montañas, ríos y nuestros pasos encima para poblar el encierro, para volverlo aire y juego, fuego. Recuerdo las piernas tatuadas, las voces de la selva, los gritos, las desplazadas, éxodo, la memoria en la piel. Hoy no es el amor. Aunque te extrañe, aunque me duelan las manos de tanto no tocarte como ya lo escribiera alguien más. Hoy son los mapas, los pasos del miedo. Vuelvo a la madriguera. Sobre el piso dibujo tu cuerpo. ¿Podré aún recordar cada curva, cada pliegue, cada cicatriz? La memoria es punzón que me graba en la carne. La ruta distante de tu aliento. Todo mapa es una isla, escribe Alberto Blanco, y yo leo, todo mapa es una vida, como nuestra historia. Iba a hablar de errores, de confusiones, la India que es América, mares que son ríos. Lenguas nunca antes oídas. Aunque al decir nuestra historia, pensé en tu voz, en nombres equivocados, en sinuosos recorridos al borde del abismo. Todo mapa es una vida, el cuerpo quemado, marcado, bruchato, grieta, quiebre, quiebre, verano que arrasa y se pega en las piernas de las que huyen, un bulto más un niño, dos, atravesar el monte, agua, grieta en la tierra sedienta, quemada, marcada, bruchata, tatuados los caminos, los signos cardinales, cardenales, azules, golpes tan fuertes en la vida. Mapas, me dicen, ciudades, pueblos, calles, cartas marinas, las trazas de un cuerpo quemado, tantas veces pensando en cenizas y encuentro ahora estos restos, nada casi, arrullo, pedacito de manos. Hi. Hi, I'm sorry. Close your mics, please. Please close your mics, por favor, cierren el micrófono. Por favor, cierren el micrófono. Okay, can you close the mics, please? Madvey, que no sé quién es. Okay, can you please close the mic? Okay, ya está. Disculpa, Sandra, perdona. No, todo bien y muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Muchas gracias a usted, Sandra, por todo. Gracias. No, gracias, Cassandra. Un placer realmente. Gracias. Gracias. El siguiente poeta es el poeta argentino Lucas Margarit. The next poet is the Argentinian poet Lucas Margarit. Hola, Marta. Hola, Nuria. Muchas gracias por organizar esta serie de presentaciones y también quería agradecer a Corinne Peterson y a Solange Ortega por las traducciones. Hubo un intercambio realmente muy fructífero en este caso. Muchas gracias. Corinne o Sol, ¿quieren leer la nota bio? Buenas
tardes. Y una vez más, Corinne y yo queremos también darle las gracias al señor Margarit por su comunicación con nosotras durante el proceso de la traducción. Y también ha sido un placer trabajar con su trabajo. Lucas Margarit is a poet, translator, and scholar. He is currently professor of English literature at the University of Buenos Aires. Beyond his numerous publications on Beckett, he has written extensively on poetry and poetics in the early modern period. He edits the journal Beckettiana, which is the only scholarly journal in Spanish devoted to the life and work of Samuel Beckett. His last book of essays is El Monólogo Mudo, En torno a la obra de Samuel Beckett. As poet, he published Círculos y Piedras, 1992, Laszlo y Alvis, 2001, El Libro de los Elementos, 2007, Bernard Medge, 2017, Elise o Teoría de la Distancia, 2020, Telesio, Brevísimo Tratado sobre el Asombro, Leteo, 2021, En Vestigios de lo que se puede ver, Insaciables, 2022. His poems were translated into Catalan, Italian, English, Portuguese, and currently into Norwegian. He has translated and edited works by William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Margaret Cavendish, Henry Neville, W.H. Auden, etc. Lucas is a member of the Samuel Beckett Society. Thank Muchísimas you. Gracias. El gracias primer poema está, bueno, pertenece al libro Bernard Mecha, que tiene unos 6 años, y es un libro, una suerte de homenaje a mi familia catalana, y bueno, y a Cataluña. Bernard Mecha fue un escritor de fines del siglo XV, principio del siglo XVI. Dice este poema. Soneto 36, del cuaderno oscuro de Bernat. No sea Orfeo quien guíe mi camino, así como de Dante fue guía aquel Virgilio. Ni se cambie el mar por bien nuestro designio y se acomode a los moldes poéticos ya idos. Es Tiresias que clama y quien discute las pausas, los acentos y los versos de toda la tradición caída del soneto, disuelta en el mar por otros muertos. Soy Bernat, ya muerto y atrapado por las palabras que dijo un dios en el pasado. Y ahora sueño sin guía y sin quebranto a través del cuerpo, de un cielo y del espanto. No fue Orfeo conduciendo las pisadas a las piedras, a las muertes y a la nada. Este segundo poema pertenece al libro Telesio. Es una suerte de trilogía con Bernard Mecha, Telesio, que fue un científico del siglo XV-XVI, y el tercer libro es Monteverdi, que está en proceso. Dice este poema de Telesio, Brevísimo Tratado sobre el Asombro, Aspectos de una poética de la fragilidad. Lo antiguo y lo triste se exhibe sin pudor entre la decadencia del hambre. Especie de ruina que oscurece el mar para comprender el sistema de la fragilidad. 3. Si el principio fue el silencio, callar es alejarse de la forma. La voz, como posibilidad de un río, el nombre de cada piedra, de cada curva que deja fija la corriente en una orilla de olivos. 4. Todo aquello que Telesio creyó entrever se deshizo en la palabra mármol. Todo aquello que Telesio quiso nombrar se derramó en el mapa de la intolerancia. Todo lo que nombró se desmembró en el mapa claro de la violencia. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. The next poet is going to be Lauren Mendieta,
She's from Colombia, but living in Portugal, Lisbon, Portugal. Muchas gracias, Marta. Gracias por esta invitación, por la oportunidad de compartir con tantos poetas queridos, leídos, admirados, y, bueno, y por la oportunidad también de que tus estudiantes, Alejandra y Timothy, tradujesen estos poemas. Voy a tener que leer yo el video. I'm here, Marta. Would you like me to read you're them? Jim, you're here. Oh, he's in Seville right now. That's why I thought, great. Thank you, Jim. But estoy aquí. Would you like me to read it in Spanish and English? In English and Spanish? I can read it. Léelo, sí. Sí, en las dos, que están ahí, en las dos. Gracias. Ah, perfecto. Okay, así empiezo. Lauren Mendidueta, Barranquilla, Colombia. Poet, essayist, translator, and university professor. Her books have been published in several countries and translated into six languages. In Colombia, she won 3 national poetry awards, the Medellin Poetry Festival Award 2000, and the National Essay and Art Criticism Award from the Ministry of Culture 2011. In addition, she won the Martín García Ramos International Awards in Spain for La Vocación Suspendida 2008, and the Cesar Simón Award for Del Tiempo, Un Paso, 2011. She currently lives in Lisbon, where in addition to her writing, she translates poetry and develops an intense work of dissemination of Spanish-American poetry in Portugal and Portuguese poetry in Latin America. Lauren Mendidueta, Barranquilla, Colombia, 1977. Poeta, ensayista, traductora, y profesora universitaria. Sus libros han sido publicados en varios países y traducidos a 6 idiomas. En Colombia ganó 3 premios nacionales de poesía. El premio de Festival de Poesía de Medellín 2000 y el Premio Nacional de Ensayo y Crítica de Arte del Ministerio de Cultura 2011. Además, ganó los premios internacionales Martín García Ramos en España por La Vocación Suspendida 2008, y el premio César Simón por Del Tiempo, Un Paso, 2011. Actualmente vive en Lisboa, donde además de escribir, traduce poesía y desarrolla una intensa labor de difusión de la poesía hispanoamericana en Portugal y de la poesía portuguesa en América Latina. Gracias, Tim. Gracias. Gracias. Bueno. Lauren. Sí, recuerdos de un viaje. Un día fui del acantilado a la locura. No necesité mapas. El camino lo llevaba escrito en la sangre. Le había dado la vuelta a mi carne como a una camisa vieja y no sabía por qué llevaba los huesos en una maleta. Fue un día como otro cualquiera, un día sobrenatural. También mi corazón entró en las tinieblas. Los pájaros de mi piel se desorientaron y todo fue perfecto y encontró sentido cuando pude sentarme a la mesa. Porque alguna vez estuve de más, porque yo no contaba entre las sombras, porque siendo una niña me mudaron lejos de mi niñez, sentada a la mesa de la locura, me harté de ratas muertas. ¿A dónde? Donde el mundo estuviera. La luz era tan violenta que fue imposible quedarme allí. En la tormenta temo por el árbol. El viento lo azota sin misericordia. El rayo apunta directo a su corazón. No quiero morir, grita el árbol, y la tormenta sorda lo flagela. Vi un pájaro cargando un elefante en su espalda. Era un poco grotesco, pero quise verlo. No conocía esos pájaros extraordinarios. Alguien los había borrado de los libros. Pero aquel seguía allí con su elefante. ¿Una imagen o un estado del alma? Tormenta, árbol y aquel pájaro. La casa no albergaba la felicidad. Permanecía impávida frente a la tormenta. Ni siquiera se mojaba un poco, demasiado rígida. Y esa ventana para ver el adentro. Quería ver, pero tenía miedo de ver. Muchas gracias, Marta. Gracias, Lauren.
El siguiente poeta es the American poet Mary Newell. La siguiente poeta es la poeta americana. No veo ahora. Aquí está. Mary Newell. Un momentito, por favor. Gracias. Thank you to the translators, Solani and Corinne, and also to Marta. Thank you all for being here. Thank you, Sol or Corinne. Do you want to read the bio? Yes, profe, gracias. Thank you very much to Dr. Newell for the opportunity to translate her work and for all your feedback during the translation process. We really enjoyed it and we're excited for the opportunity. Le agradecemos a Mary Newell para su ayuda durante el proceso de la traducción y estamos muy emocionadas para presentar sus poemas. Mary Newell authored the poetry chapbooks Tilt, Hover, Veer, Codhill Press, and Resurge, poems in journals and anthologies, and essays including When Poetry Rivers, Interim Journal 38.3. Her first video poem appears on Camilla Nelson's website, which you can find at that address. She is co-editor of Poetics for The More Than Human World, an anthology of poetry and commentary, and the Routledge Companion to Eco-Poetics. Newell teaches creative writing and literature at UConn-Stanford and intermittent online classes for the Poetry Barn and Shacks Press. Mary? Okay, so these are two sonnets that I wrote after Edna St. Vincent Millay's sonnets of the numbers that are listed there. The first is called Trickster Nature. An optimist in spring, I plant more seeds. The birds and squirrels take some for their needs. In summer, a realist, I water and till and pick ripe greens we relish to our fill. In fall, I plan a tasty harvest meal. We'll feast on all the groundhog doesn't steal. A skeptic in winter, the cornucopia consumed and darkness shrouds the heaven that I assumed. If we were sure, more comfort it might be as we slide closer to infinity. Meanwhile, we look to arts, faith's company to find a sense of reciprocity. For nature, as metaphor, hides its sting. Its winter's always followed by some sting. Sorry. I got a message that it was I speaking English or Spanish, and it distracted me. So let me read the last line again. For nature, as metaphor, hides its sting, its winter's always followed by some spring. Perfect. And the second poem is called Shooting Stars Are Trace. Our fate is sealed, however we protest, with flashy slogans, picket, do our best, exempt ourselves from biohistory, we can't, blocked by the dark mystery. Yet for a while we held the clock hands still, full throttle, drank love to our fill. Fast train, no stops, but time to see each passing town in quiet or revelry. This can I claim, though subject to decay, the shooting stars we launched won't fade away. Although we're speeding toward a tunnel deep, one moment more these amulets will keep. The infinite dark will shroud us, will erase our countenance, but not our loving's trace. Thank you very much. Thank you, Mary. Gracias, Mary. La siguiente, the next poet, is the Spanish poet María Ángeles Pérez López. Christopher, hold on a minute. Might be Eva, Christopher, María. Where is Andrew? Here they are.
Me gustaría dar las gracias, celebrar este encuentro, que aunque es virtual, sentimos también en su posible calidez y alegrarme muchísimo de estar con poetas que quiero, que admiro, y agradecer, por supuesto, Marta, Nuria, vuestro trabajo, vuestro entusiasmo, y a Cristina Grisetti, a Nancy Martínez, la dedicación que han puesto. Vamos gracias allá. María Ángel, Nancy o Cristina, ¿queréis leer el bio? Sí, yo lo voy a leer. Muy bien. Bueno, primero quiero decir que fue un placer traducir los poemas. It was a pleasure translating her poems. And now I'm going to read it by. María Ángeles Pérez López nació en Valladolid, España. Es una poeta en lengua castellana, editora, profesora e investigadora española. Ella es profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca y ha sido profesora visitante en la Universidad James Madison y en la Universidad de Washington. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el 2016. Gracias, gracias, María Ángeles. Nada, nothing. Nada quiere ser símbolo de nada. ¿Para qué tanto desgaste semiótico si lo verdaderamente difícil de la pierna es unirlo dispar y obligarlo a entenderse, el largo muslo con el hueso astrágalo, o con otros aún más nimios y estoicos en su pronunciación, de modo que el mundo se apoye, sin herida o tropiezo, en la horma del zapato y del lenguaje? Desierto, desierto. El desierto te sigue como un perro y ladra su aspereza para ti, pero nunca le miras a los ojos. Por eso no logra que le pertenezcas. Hay en él la acritud del escorpión, lo escarpado y caliente de su abdomen contra la duna inquieta, coloquial. Hay en él lo enconado del rastrojo, la serpiente que abraza la garganta. ¿Cómo se instalará sobre tu piel si tú ya eras desierto antes? Si amastraste a ese perro y lo lamiste, si ya estaban en ti el cactus arrasado por la luz, la arena enamorada del cobalto, lo crudo, la víscera en su verdad y su coloratura. Entre el lenguaje y ti y tú, toda la arena. Entre el desierto y tú, solo tu cuerpo. Gracias. Thank you. Gracias, María Ángeles. The next poet is the Argentinian poet Mercedes Roffé. La siguiente poeta es la poeta argentina y Mercedes Roffé. ¿Quieren leer Marian o Giselle o Carla? Do you want to read the bio? ¿El bio? Sí, profesora, estoy yo, gracias. Gisela. Buenas tardes. Antes que nada, quiero disculparnos con Dana por no estar ahí a tiempo para poder leer su nota bio. Bueno, Mercedes Roffé. Mercedes Roffé is one of the most internationally recognized voices in today's Argentine poetry. Her books have been published in different countries of Latin America and in translation in Italy, England, Canada, Brazil, France, Romania, Lebanon, and the United States. She has also published two books of micro essays, Glosa Continua y Prosas Fugaces. Since 1998, she has directed the publishing company Ediciones Pen Press, dedicated to publishing plaquettes and sheets of contemporary poetry from Latin America and other languages in Spanish translation. Among many distinctions, Mercedes has been recognized with the Casa Bukowski International and Damaso Alonso Trajectory Awards, and the Sean Simon Guggenheim and
Tibitela Ranieri Grant. She lives alternately between New York and Buenos Aires. Gracias. Mercedes. Sí, muchas gracias, Marta, por la invitación, a las traductoras por tan magnífico trabajo. Voy a empezar leyendo. Bueno, los dos poemas que seleccionamos vienen de mi libro más reciente, un libro muy, muy breve, se llama Composición Cristales. Se publicó en Argentina, en Buenos Aires, hace poco tiempo, hace 6 meses más o menos. Por primera vez se incluyen también unos dibujos míos, lo cual hace un proyecto muy especial. El primer poema, tus periódicos mienten, tus ángeles mienten, tu ciencia miente, tus números mienten, el agua y los colores mienten. Abelina miente, Ai Weiwei miente. Y este papel, esta noche, estas palabras, estos vacíos, estos planos, estos círculos, estas hilachas de luz, estas gotas de sangre vieja, y estos árboles, y estos ríos. Pero Abelina no miente, Ai Weiwei sí. Abelina refiere a Abelina Lesper, la curadora y crítica de arte mexicana, que muy valientemente se dedica a cuestionar algunos estrellatos en el ámbito de las obras visuales, de las artistas visuales. Okay, el segundo poema. Todo lo recorrió. Mares, penínsulas, bosques de alerces, de sándalo, de arrayanes, llanuras, valles, montes, ríos, continentes. Y todo, siempre, todo, a punto de caer. Gracias, gracias. Mercedes. Gracias a las traductoras, muchas gracias por este ciclo magnífico. The next poet is the American poet Christopher Sawyer Laucano. And Martha, I'm ready to read again if you would like. Okay, perfect. Okay. Thank you. I'll read it in Spanish first and then in English, okay? Okay. Christopher Sawyer Laucano es autor de más de 2 decenas de libros, entre ellos biografías de Paul Bowles, E. Cummings, y un retrato de grupo de escritores estadounidenses en París, 1944 a 1960, The Continual Pilgrimage. Entre sus libros traducidos figuran obras de Paul Eluard, Rafael Alberti, García Lorca, Isidor Ducas, así como sus libros mayas de Chilam Balam. Night Suite, su libro de poemas más reciente, fue publicado a principios de 2023 por Talisman House. Hasta su jubilación, enseñó escritura en el MIT durante más de un cuarto de siglo. Vive en Turner's Falls, Massachusetts. Charles Sawyer Laucano is the author of more than 2 dozen books, including biographies of Paul Bowles, E. Cummings, and a group portrait of American writers in Paris, 1944 to 1960, The Continual Pilgrimage. His translated works include works by Paul Eluard, Rafael Alberti, García Lorca, Isidor Ducas, as well as the books of the Chilam Balam. Night Suite, his most recent book of poems, was published in early 2023 by Talisman House. Until his retirement, he taught writing at MIT for over a quarter of a century. He lives in Turner's Falls, Massachusetts. Gracias. Gracias. Christopher? Yes, thank you, Tim. Thank you, Alejandra. Thank you, Marta. Thank you, Nuria. And thank you, poets. Gracias a todos. Es un placer que estoy aquí. Moment by moment, outside the dahlias bloom, admire themselves, offer up their splendor to the newborn sun. Leaves leaf on the trees, signaling that all is well. At least for the moment.
Inside are dark, unvisited places where cats enjoy roaming, where beetles burrow, where mice rear their heads, cock their ears for danger, and sniff the air, looking for a tasty bite unattended. You want to go one more slide? Then we'll get the bilingual. Yes. See again? Yeah, nice one. Uh-huh. Okay. See? Gracias. Sorry. Again. I'll try it another way, since I'm not any more sure of doing what is required. Those lights are inexistent, invented for amusement from the former to the latter. There's no use to protest powerlessness to bring it back. An unheard past is not a past at all. Convenience only begins to assert itself later, much later, between here and the hulking terminus available for reconsidering language no longer my own. Thank you. Thank you. Gracias, Christopher. Thank you, Christopher. The next poet is Eva Vega. Eva? Gracias, Christopher. Momentito. Uy. Yo traduje a Eva Vega porque Eva, ¿estás ahí? Puedes. Eva Vega was born in A Coruña, 1964. She's a journalist, actor. Ah, está en inglés, perdonen. Eva Vega nació en Pontedeume, A Coruña, 1961. Es periodista, actriz, guionista y poeta. Ha publicado 12 libros de poesía en gallego, entre ellos A Distancia do Tambor, 2014, Soño e Vértice, 2016, que fue premio de la crítica española, Silencio Percutido, 2016, Queronte Canto, 2020, escrito con Baldo Ramos, premiado con el premio Losada Diego de la Creación Literaria 2020. Eva, ¿te está funcionando el micro? ¿Puedes hablar, Eva? No, sigue su micro, no está funcionando. Lo que voy a hacer es leer yo en español. Desgraciadamente ya iba a leer en gallego y teníamos la traducción en castellano, español y en inglés. Yo leeré lo que tengo acá en español, ya que ya no le funciona el altavoz. Segregas hilos, tal vez cabos sueltos, cuyo principio ignoras. Todo cuanto escribes es la formación de un desierto. Aguardas como una artera abierta. Que alguien venga con su silencio a cavar un pozo. Avive la sed. Y si ahora fuese el momento de acuñar la moneda de un tiempo futuro, y nadie hubiera capaz de imprimir un rasgo de inocencia, un átomo de desnuda felicidad. ¿Para qué, Vica, fermentamos la dolorosa uva? ¿Para qué, viento, apretamos con las manos el sol? Gracias, Eva. Siento que no estuviera funcionando. Pero gracias por los poemas y gracias por las traducciones. El siguiente, the next poet is the American poet born in Moscow but raised in the United States, Matvey Yankelevich. Matvey. Okay, Beatriz o Casey, sí. Do you want to? Muy bien. Yo voy a leerlo.
Pero también en este slide tengo un más actualizado. Entonces, debería leer en español y en inglés mi slide lee nuevo. Primero en inglés y porque aquí tenemos el español. Léelo en inglés. Okay, tengo más información, pero okay. Matvey Yankelevich was born in Moscow in 1973. He emigrated to the United States with his family when he was 4 years old. He's the co-founder of Ugly Duckling Press, where he worked for more than 20 years. He currently is the editor of World Poetry Books and his own small press, Winter Editions. He is a translator of Russian poetry with special attention to the beginning of the 20th century. He currently teaches translation at the School of Arts in the University of Columbia. Muy bien. Matvey, can you start reading? Yes. Thank you. Should I read both poems or just one? Both poems. Ah, okay. Okay. Thank you for having me. Gracias. This is called No Home Poem. To say my eyes are failing, say my sight is failing. Matvey, we cannot hear you. It's good. It's good now. We couldn't hear you. It's good? Yes, now it's good. Okay, No Home Poem. To say my eyes are failing, say my sight is failing. To say I have no home, say I'm far from home. Say it's a long way to go, say there's nowhere to go. Say, they say, go back where you came from. You don't have to go home, but you can't stay here. Say, they say, go where your eyes take you. Go on, they say, get. To say, I have no home, say, my eyes are failing. To say, world without end, say, war without end. Talk of peace in the kitchens, crumbs, they say, from the rich man's table. Go ahead, talk all you want. Peace talks, they say, are off the table. To say, can't you hear me, say, speak English? To say, what language do you speak, say, you come from beyond the hill. Whose home is this hovel? Who's coming to dinner? Whose side are you on? Who's going to clean up this mess, Pushkin? To say anybody home, say winter is on the doorstep. To say nobody's home, say just us mice. How do you say doorstep? Over there, they say doorstep with threshold. How do you say winter? Over there, they say winter with a Z. And this next poem is from a series, a long series in progress called From a Winter Notebook. As winter went on, every morning spoon of buckwheat honey resembled more the taste of that isosceles at midpoint of your weight. Its smell brought sweetly back the pendulum-like pace, moving us from windowsill to floor, from floor to bed, and back to floor, mapping haste's measure of the room, our smell, but also meuble, book dust, hanging smoke, an open bottle, everything, connecting now for me, as smells will do, things that don't connect, may not be mine in memory,
like childhood's corridors, cats, others' bodies, and maybe other minds. All this from the spoon, sweet, grassy in my nose, cloying almost, bitter on the tongue, yet as clear as memory of pace, of smell, of movement made. Strange, where is the sound of us as we moved with one another? Sorry, I didn't see the next one. Okay, thank you, Matt Bay. Wonderful. The last poet will be Andrew Sawaski. Thank you. Hold on a minute, Andrew Sawaski. Hi. Hi. Okay. Well, this is pulling up. First of all, let me, I'm reading last, so I'll take this opportunity to grandstand for a second. I'd like to thank all the translators who are here, students who did all of this work. This is an enormous amount of work. There are 44 people on this call, and there were 50 at one point, and you've just done tons and tons of work moving the poems from Spanish to English or vice versa. So thank you so much for all of that. I know it's part of a seminar you're in, so you have to do it if you want a grade. On the other hand, it's pretty clear that the labor has been a labor of love. So thanks a lot for that. And thanks to Marta and Nuria for having us, giving us a couple minutes each to shine. But you guys have some news too that we should probably point out. Nuria was just elected as the first female director of the Academia Norteamericana de la Lengua Española. So that's fantastic news and undoubtedly richly deserved. So a shout out to you for that. And then Marta, you have a pair of things to celebrate too. One is that you just brought Anne Lauterbach's book into translation, which could not have been an easy task. I know Anne's worked very, very well. So if that aged you several years, one would understand. But it's a beautiful book and I'm glad it's now in Spanish. And your own book, as translated by Gary Retz, as Architects of the Imaginary, just won the Pinnacle Book Award. So we're obviously surrounded by excellent poets and thinkers and translators here today. So thanks for having us. And I'll shut up now. Well, thank you, Andrew. Thank you, Andrew. Thank you. Who did Andrew? They didn't put the name. I forget. Who did Andrew Sawaski? Who translated it? And they didn't put their names. Nobody Sorry. Wants to take the blame. Yeah, okay. Well, I'll read it. So, Andrew Sawaski ha publicado 5 libros de poesía. Usum, 2019, Videotape, 2013, Pearls of Zero, Pearls of One, 2009, Anna Branch, 2004, By Reason of Breaking, 2002. Algunos de sus poemas han aparecido en The New Yorker, The New Republic, The Nation y otras revistas internacionales, además de publicar 4 libros en Francia. Thank you, Andrew. You can start reading. Sure. These are 2 poems, 2 prose poems from a project called These Late Eclipses. The first one's titled Wavefront Coding. What's lacking are metrics for parsing the terms. Data valence and the jealous ghost, a low interest loan, a heat signature, effluence of petrochemical waste. How would I know? As far as my myopic eyes can see, a middle landscape in the middle distance, in the middle of my life. The second is entitled Un-Uncanny. The sun shimmies out of its slipcase, a collage of alto stratus detritus, shrapnel detaching from trees in a rush of crushed color. Illusion of a backlit milieu where they roll no sidewalks up. Shift command Q. I turn my watch the wrong way round to make the familiar familiar again. Thank you, Andrew. Beautiful. Okay, so we normally, after the last poet reads, we normally open it for a Q&A. I know this time, normally we have 2 or 3 poets. This time we had, I don't know, how many, like 30 poets.
So I know it took like 2 hours, more than I thought, but I don't know if at least one or two questions, if anybody has one or two questions. Normalmente tenemos solo 3 o 4 poetas. Esta vez tuvimos como 30 poetas y claro, fueron 2 horas en lugar de una. Pero por lo menos abrirlo a que alguien, si alguien tiene una o dos, o por lo menos una o dos preguntas, por lo menos una o dos preguntas para que la gente hable un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, es Sol. No tengo una pregunta específicamente, pero quería darle las gracias a todos los poetas por darnos la oportunidad de trabajar con sus poemas y sus diferentes escrituras. También quiero darle las gracias por tomar el tiempo para comunicarse con nosotros vía correo electrónico, porque eso nos ayudó mucho, específicamente a Corinne y a mí, y sé que a los otros estudiantes también, porque cuando nos dan detalles sobre de qué se trata el poema, un poquito de historia, sea que lo escribieron por razones personales, algo que estaba pasando en su vida, un poco de historia de su país, cualquiera que fue la razón, nos ayudó bastante saber todos esos detalles y nos ayudó a entender el poema mucho mejor. I just want to thank all of the poets for giving us the opportunity to work with your poems, your work, and the things that you wrote. And also thank you for taking the time to communicate with us via email. I know you have a very busy schedule. And also giving us some backgrounds on the poems as to why you wrote them, whereas whether it was for personal reasons, something that was going on in your life, the history of your country, or something from the past, or nature, in the case of Mary Newell, which is one of the ones that we translated. It was very helpful to have all of that background to help us relay the message as best as possible in the opposite language. So thank you very much for that. Thank you. Anybody has any a question or? Sí, profe, una pregunta. Okay. Es una pregunta general para los poetas. Quería saber para muchos poetas que deciden de escribir un poema en muchas partes, o sea, un libro que es un poema muy largo, pero en muchas partes, ¿qué contribuye a su decisión a escribir un poema en partes en vez de un poema muy largo o muy narrativo? ¿Qué contribuye a esta decisión en inglés? For poets who choose to write a longer poem or a book of poetry that's kind of one long poem broken up into parts, what contributes to your decision to write a poem in parts as opposed to writing a longer narrative poem? Okay, who wants to answer that one? You see, this is the kind of students I have. It's not easy. So, ¿cómo hacen la decisión de dividir, hacerlo en diferentes partes o en un largo poema? ¿Cómo lo deciden? Andrew, do you have a question, an answer for her? How do you divide your poems? Why do you divide them that way? Yeah, I mean, it's a great question. I'm not sure that I decided it so much as it gets decided, by which I don't mean there's something mystical or some news from beyond coming to make that happen. But I tend to write work that finds out what it's doing as it goes. I mean, that's pretty common for poets, but I rarely begin with sort of an idea or something concrete that I want to articulate. I mean, I have a suspicion, or I have an inkling, or I have a piece of language rattling around in my head that needs some way to expose itself, but I'm usually opening more doors by the end of a poem than I am closing them. So for me, it's, these were little poems, as you could see on the screen. They started out that way. It was during the pandemic, and I was looking for kind of cheat codes for getting myself back into writing. In other words, you know, if I could do 50 words, that would be a smart way to just get something down on paper, get some
points on the scoreboard after I'd finished a previous book. And no sooner had I written two or three than I stopped using the notebook from which I was pulling things, because the two or three poems I'd already written had themselves coughed up new ideas, new, you know, pieces of cigarette butts that were left over from the previous. I mean, I don't smoke anymore, but, you know, allegorically speaking. And so this is kind of the way I tend to work. It's rarely happened for me that I can sit down and put a whole poem, even of just a page, you know, down and have that be the end of it. It's always suggesting other ways to move forwards or move sideways or move backwards. I'm not sure I'm interested in progress per se. I'm just interested in what Stevens called the pleasures of merely circulating. So for me, it's just a bad habit. You know, it would probably be a good challenge for me to force myself to write a single poem in a single page and be done with it. But my mind doesn't really work like that. And it may have something to do with my life schedule as well. I'm someone who's more inclined to spend a little time more frequently on the paper than I am a lot of time less frequently on the page. And I don't know if that has anything to do with it, but I can just say that most of my books shake out that way. Okay. Lo que dijo fue que lo que pasa es que el poema se hace. Él no se sienta pensando que ya va a escribir un poema largo o corto. El poema se hace a sí mismo. Y eso no quiere decir que haya algo espiritual, no necesariamente, sino que en el momento que se empieza a escribir, se empieza a construir el poema. Y también dice que él tiene como un cuaderno donde anota. Y a veces, a partir de ese cuaderno, escribe algunos poemas, ¿no? Uno o dos. Este nuevo libro que está escribiendo hizo los dos o tres poemas, primeros poemas sacados de esos cuadernos, y después ya empezó el libro de poesía por sí solo a construirse. Entonces él cita a Steven, que dice que es el placer de circular, ¿no? De la circulización del poema, ¿no? Lo que termina creando la estructura del poema cuando lo estás escribiendo. Así que la estructura nace según lo vas escribiendo. I shorten it a little bit, but more or less, that's what I... Okay. ¿Alguien más tiene una respuesta cómo concibes la estructura del poema? Lola, María Ángeles, Mercedes, ahora un hispanohablante. Yo tengo una pregunta, un poco como afín a todo lo que hemos estado compartiendo hoy, al trabajo de las traductoras y de tu clase, Marta. Lo que quería preguntarle a los poetas es qué es lo que más valoran o lo que más les importa, lo que más esperan o reclaman cuando se traduce su propia poesía a otros idiomas. Okay, what Mercedes Rofe is asking, she actually is not answering, but asking to the poets, what do you value more when your poetry is being translated into another language? What are you looking for in that translation? ¿Puedo contestar? Sí, sí, claro. Bueno, personalmente yo busco sentimiento. Me gusta leer cosas con sentimiento, siento que soy muy emotiva. Y al traducir, más me enfoco en traducir el sentimiento para que el lector como que sienta lo que quiere proyectar el poeta o el escritor. So, para mí eso es lo más importante. Coral, sabes inglés, así que traduce lo que dijiste. So, what I look for when reading a poem or translating is more emotion. I like for the reader to kind of get a sense of what the poet or the writer was trying to project. I feel like that's the point, really, whether it is a strong emotion, a piercing emotion, or whether it's love or sadness. I love for the emotion in it to be transferred into the other language, even if the words aren't exactly faithful. That's what I value most. Thank you, Coral.
And you poets, what do you think Sí. about the what you when you are translated? Did you just let the translator do whatever, or do you think you should have an input? Johnny? Marta. Sí. Lola? Sí, sí. Mira, es que es una pregunta que, como yo también he estado inmersa en estos trasvases de lenguas, hay una poeta vasca, Tereira Astorza, que dijo una cosa muy interesante, y es que le interesaba la lateralidad y no la literalidad. Es decir, cada lengua tiene su territorio, obviamente, tiene su sonido, tiene su pálpito. De manera, ¿qué es lo que yo veo? Que cuando, si tengo la suerte de conocer la lengua a la que está traducida, ¿no? Que esa lengua me suene a la lengua que es, ¿no? Entonces, da lo mismo que la literalidad esté ahí. Hay muchas corrientes, lo sabéis, dentro de los traductores, ¿no? Pero yo, sinceramente, aunque el traductor o la traductora se vaya por algún derrotero, pero pille esa atmósfera de la lengua original, yo realmente es lo que busco, si les ha servido de algo. Okay, so see, Lola says that she's quoting Teresa Escorcio, a Basque poet, that says that the important thing is not to be literal, but lateral, meaning that the important thing is to get the ambience of the language and the poem, of the original poem, and not necessarily be literal with every word. The important is to get the ambience of the original poem. Johnny, you are a translator. What do you think about that? Johnny, tú eres también traductor del portugués al inglés. Johnny translates from Brazilian into English. So what do you think, Johnny? ¿Qué piensas? I guess something that I always say about translating poetry is that it's important for the translator to think about the translating the silence as well as the word on the page, and I think if the translator is doing that, then the translator is attentive to those questions that Lola was mentioning as well. Yo creo que yo puedo decir en español tal vez. Sí. Es importante traducir no solamente la palabra, pero también los silencios. Porque poesía y traducción tienen eso en común. Es pensar en lo que no fue dicho, ¿no? Que no fue dicho. No, dito. No. Sorry, perdón, es mi portuñol. I agree, but I also care about the rhythm, because poetry is also music. And it has to have a rhythm to follow, and this is important for me too. Mm-hmm. A mí también me importa que conserve algo del ritmo original, porque la poesía en mi cabeza suena como música, y algo de eso debe permanecer. Claro, I think that what she's saying about the rhythms is really important, and that's what we in our class, we spoke so much about that, the rhythms, yeah. how to get the rhythms, yeah, the words are there, but the rhythms is not there, so how do you translate a rhythms from the Spanish, and depending on, of course, what is Spanish, from Argentina, from Spain, from Mexico, even the rhythms, there are changes into English, and vice versa. Then how do you take the American English from the United States and translate it? And then which one? Do we have to decide? You know, it was very funny. Sometimes we were laughing because Argentinians have some words that really, you know, cannot be said, but in Spain, you can say it. So words are, how do we get to this neutral language, which is a fake language, which is impossible to get a neutral, but everybody can understand and work with the rhythm. So that was a very difficult thing to do in the class. Lo que estoy diciendo es que en la clase tuvimos que traducir y muchas veces era
cómo traducir el ritmo. Este poema tiene un ritmo, hay que traducir ese ritmo, no solo las palabras, lo más importante es el ritmo en un poema, por lo menos para mí. Y traducir el ritmo era muy difícil, pero después en la clase hay argentinos, dominicanos, de estadounidenses, de todas partes, y claro, hay palabras en España como coger que se pueden decir, pero no lo puedes decir en argentino o en otras partes. Entonces, también buscar ese idioma neutro que no existe, que es mentira, pero que funciona para todo el mundo manteniendo el ritmo. So that was one of the most difficult parts. Yes. That was a challenge, yes. Yeah, sure. That was a challenge to find the words that work for Argentinians, Mexicans, Dominicans, and then maintain the rhythms of the original poem. So that was a challenge, yes. It was fun, actually. Bueno, sí se ve que es un trabajo que lo disfrutaron mucho, ¿no? La verdad que se respira esa seriedad con la que trabajaron y también una cierta alegría, un cierto disfrute de lo que hicieron, ¿no? Sí, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, ¿eh? Yo por lo menos. Bueno, no sé si, los estudiantes pobres tenían que seguirme a mí, pero creo que sí, que todos lo disfrutamos. Yes, it was a very, enjoyable process. And I think the class is enjoying it a lot. Sandra Lorenzano has Sandra, sí. You have a question or comment? Sí, un comentario que de alguna manera complementa esto que preguntaba Mercedes, y es también cómo leemos desde la poesía que hemos escrito esas traducciones, cómo las recibimos y cómo nos ayuda ese distanciamiento o esa desfamiliarización que provoca leerte en otra lengua, sobre todo leerte en poesía, y cómo nos ayuda a pensar y a recibir nuestro propio trabajo y a veces a transformarlo. Sí. Okay, what Sandra is saying is also translation makes you read from another place, no? How do we read our own poetry when it's translated? How do we, because there is a distance, even if you know the other language, when you read your own poetry in the other language, there is a distance. How do that helps you later to write from another place? And I totally understand that, because I actually hate to translate my own poetry. I never do, because I said if I start to translate my own poetry into English, I'll write something else. I will not write my own poetry. So Tanya, who translated my last book, sent it to me. And when I was reading it, I go, oh my God, this is something totally different. It's, for me, it's perfect, it's beautiful, but there is a distance with that when I read it, which then informs my own poetry when I'm writing in Spanish. Yes, I totally get you, Sandra. Traductor es traidor, que es traidor. Sí. Y en cierta manera hay que traicionar un poco al autor para poder llegar a una buena traducción. Sí, the translator is in español traductor, traidor. It's translated betrayal. It's very close. In Italian it's the same. Traduttore, traditore. In Italian it says it's the same. Translator and betrayer is the same word. In Spanish, translator and betrayal are very close. And what she's saying is you have to betray the original to really make a good translation. Yes, and it's true. Thank anybody else wants to say anything else or a question? Janet. Okay. Janet? Thank you. Yes, because my Spanish is so poor, I could not participate in the translation process. So I'm looking at this poem in English and the poem in Spanish.
And I tell you something, there are places in the Spanish poem I prefer. You know, I mean, just because, listen, I mean, to say within its fist does not sound the same. It doesn't have the same emphasis as dentro de puño. And I want dentro de puño in my poem. So I vote to take the Spanish that I prefer and place it within the poem in English. So that's really it. Thank you. Thank you. Janet dice que aunque su español es muy pobre y no pudo ayudar mucho, que hay cosas en el español que son mejores que en inglés y que le gustaría, porque suena mucho mejor en español, como ese puño cerrado le suena mucho mejor en español que en inglés. Gracias, Janet. Thank you. Y gracias por todo. Chao. Thank you, everybody. To my students who did a great job. Thank you to the poets and thank you everybody for being here. Thank you, Nuria, for helping me out always. Okay. And I'll see you next time. Thank you, everybody. Thank you. Martha. Thank you, everyone. See you all. Thank you. Bye bye. Adios. Bye. Adios. Bye. Adios. Bye. 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 Adios. Bye. Thank you. Adios. Adios. Bye. Adios. Bye. Bye. Adios. Thank you. Thank you. Adios. Bye bye, Matt Bay. Thank you for being here. Thank you. Okay.